Desde hace casi 25 años, dos fabricantes de automóviles libran una lucha encarnizada en todos los circuitos del mundo. Los Maiyan y los Líder. Michelle se encuentra bien, no pasa nada. Cálmate. Era una pesadilla tan real. Cuando tienes pesadillas, Michelle gana la carrera, ¿verdad o no? Es verdad, sí. Voy a prepararme una infusión, a ver si me tranquilizo. Discúlpeme, ¿sí? Mamá, escúchame. Primero, no vamos a competir en Le Mans este año. Papá no tiene motor. Segundo, los líderes no participan desde hace 5 años. Y además, en Le Mans no hay número 13 y nunca lo ha habido. Hace una hora que está con ese indio. ¿Cómo es que no se congela? Michelle no se congela. Michelle no bebe, Michelle no fuma, Michelle no duerme. No me enfado, mamá. Un beso. Hasta luego. El año pasado, en Dakar, como mínimo estábamos a 55 grados a la sombra y me hizo esperar dentro del coche 3 horas mientras hablaba con un tío que iba en camello. Se va. Voy a buscarle si no es capaz de quedarse ahí horas y horas. Muy bien. ¿Ves? Jao. Cuéntame, ¿qué dice el gran jefe? Que están soplando vientos de mar. ¿Y qué? ¿No vamos a navegar? Cubren las llanuras de sal, Steve. ¿Y? Normalmente el hielo es agua dulce. Ahora es agua salada. ¿Y qué diferencia hay? La diferencia es que el hielo con la sal se rompe. 50 derecha, izquierda. ¡Cuidado! ¡Bache! 200, recto, pisa. Cuidado, rasante. Cuidado, bache, bache. Cuenta derecha, pisa. Cuidado, bache, 1.50. Sigue así. Thank you.
en Valche, pisa. Izquierda, pisa. Derecha, 300, derecha. ¿Derecha? Lo siento, era izquierda. Me he saltado una línea. Vámonos de aquí. ¡Es Steve! ¿Quién viene detrás de nosotros así? ¡Es Michelle! Michelle, ¿qué haces detrás de nosotros? Hemos dado una vueltecita por el lago helado. Y te confirmo que la sal no le va bien al hielo. ¿Y tú? ¿Por qué vas tan rezagado? Es Kramer y algún idiota que va ahí delante. Nos está bloqueando. Pero ya que estás aquí, vamos a divertirnos. ¿Te acuerdas del año pasado en Suecia? ¿El beso sueco? ¡Sí, señor! Oye, ¿cuándo es el control? ¡Control a 1000! Me hago con la derecha. Pues yo voy a la izquierda. ¡Sí, señor! Señor. ¿Le limpio el parabrisas? ¿Eh? ¿No? Bueno. Baja la ventanilla, Steve. Estoy mareado. ¿Cómo puedes marearte? Voy a 2 por hora. Lo que me marea es tu horrible colonia. Ja, ja, ja. Muy gracioso. Por lo menos yo no huelo a depósito de gasolina. Si aceleras un poco, llegaremos antes y nos bañaremos. Tranquilo, tío. ¿Para qué vamos a llegar los primeros? Lo bueno se hace esperar. Un poco de clase. Tener clase implica llegar... ¡Joder! ¿Qué haces, hijo puta? Se va a enterar de quién soy. Creía que nos lo tomábamos con calma. Llegar tarde es una muestra de clase. ¿Clase? Imagínate que me dejo adelantar por un leñador cualquiera. ¡Estás loco! Señor presidente, una sonrisa, por favor. Natasha, siempre estás donde no debes. Querrá decir todo lo contrario. Gracias, buena velada. Steve, ya no estoy mareado. Tu leñador va al mismo sitio que nosotros. Ah, ahí está Watson. Sí. Hola, Gabriel. Oh, Steve, eras tú. Creía que era un dominguero, con el freno de mano puesto. Odio llegar tarde. Cuestión de clase. Adiós. Últimamente los leñadores cada vez son más guapos. Esto no va a quedarse así. ¡Vamos!
Michelle, Steve, os he reservado una mesa, pero tenéis que dar prisa. José, ven aquí con nosotros. Vamos. No. Para una foto. Oye, que me hagan fotos. Lo sabemos. Eso es lo divertido. Voy a enmarcar esa foto y la voy a colgar en la entrada de Villa Marinella. 4-1. Sois unos cobardes. Vamos antes de que nos roben la mesa. ¿Vienes, David? Voy. ¿Te has hecho el nudo con los guantes puestos? Está fatal, ¿eh? Normalmente me lo hace Julie. Sin ella estoy completamente perdido. ¿Dónde está? En el rally de Sudáfrica. La cuarta en la general. No está mal. Sí, sobre todo con un coche que no anda nada. Con un Bayan sería la primera. ¡Ah, mierda! Tengo que empezar otra vez. Date prisa. Enseguida voy. ¿Le ayudo? Vuélvase. Como si fuera Julie, sé hacer el nudo. No te interpongas en mi camino. Gabriele Spangenberg y su copiloto Sandra Svensson. Ahora llamamos a los que han quedado en segunda posición, Steve Warson y Julio Cavallo. ¡Bravo! ¡Bravo! Estás muy sexy cuando te alteras. De esta te vas a enterar. Y ahora, sí, señor. El ganador de la 11ª edición de nuestro rally por segundo año consecutivo, Michelle Bayán y su copiloto, David Dugarte. ¿Se puede ser más modesto? He dejado que mi mejor amigo me gane por pura modestia. Además, si formáramos equipo, lo comprobarías. Oh. Estás ofreciéndome un volante. Qué amable. Me encantaría que fueras mi copiloto. No es exactamente eso lo que tenía en mente. ¿En serio? ¿Y entonces qué tenías en mente? Eres muy guapa. Gracias. Adiós. ¿Y si aceptará? ¿Aceptar el qué? Ser tu copiloto. 5 derecha. Recto. 2 izquierda. Gracias por acompañarme hasta el coche. Buenas noches. Buenas noches, ¿eso es todo? Eso es todo. Ha sido una tarde maravillosa. Lo mismo digo. La noche también podría haberlo sido, ¿sabes? Seguro que sí. Buenas noches. ¡Ah! ¡Joder! Oh, lo siento. Estoy bien. ¿Seguro? Oh, joder. Lo único que necesito es sentarme un poco. Espera, te llevaré al hospital. No, al hospital no, odio los hospitales. Lo único que necesito es un whisky o algo así. ¿No tendrás en tu casa? No sé. ¿Llevo traje? Joder, ¿cuándo para de llover aquí? Mi madre dice que aquí hay 2 estaciones, la de invierno y la del 15 de agosto. Bienvenido a Villa Marinella. ¿Qué tal, Laura? Mírame. ¿Has vuelto a crecer? Estás muy guapa. Ni siquiera he oído el coche. Qué alegría, David. Estoy tan contenta de verte, Michelle. Ya ves, todavía estoy entero y de una pieza. Bueno, aquí está el café. Gracias, señora Bayán. Michelle, deja de jugar con tu sobrina y presta atención, por favor. Gracias a todos por venir. Hoy es un día especial porque tengo que daros 2 noticias importantes. Tengo una buena noticia y otra estupenda. La buena noticia es que Peugeot me ha llamado hoy y su famoso motor Evolution 5 está listo y nos lo han prometido.
¿Cuándo nos lo entregarán? Debería ser en mayo y en junio estaría operativo, es decir, para Le Mans. Para la 70ª edición de las 24 horas de Le Mans. ¿Esa es la buena noticia? ¿Y la otra? La gran noticia es para David. Tienes un volante para Italia. Y si lo haces bien este año, participarás en Le Mans con el mismo coche que Michelle. Henry, ¿puedo abrazarle? Claro, cómo no. Henry, no sé qué decir, de verdad, créame. Este es el día más feliz de mi vida. Te juro que yo no sabía nada de esto. ¿Y eso qué cambia? Mira, no es la primera vez que corremos en Le Mans, ¿no? Es la primera vez que he tenido un sueño tan real. Vamos a Le Mans, pero no corren los líderes. Ni hay número 13. Vamos adentro, mamá. Por favor. No le estropeemos el día, David. ¿Te das cuenta, Julie? ¡Un volante de verdad para mí! Ay, cariño. Si estuvieras aquí, estarías orgullosa de mí. ¿Qué? ¿Qué tiempo hace? ¡Hace un tiempo espléndido! ¡Soy el hombre más feliz del mundo! Damas y caballeros, por favor, vayan entrando. Me habría encantado estar allí para hacer esta foto. Pero si tú no habías nacido, Natasha. Ya lo sé, pero puedo soñar, ¿no? Un poco de variedad a este 70º aniversario de Le Mans, el comité ha aceptado a un nuevo equipo. El único equipo que ha accedido a llevar el número 13. Es un equipo que no necesita presentación porque lo conocen desde hace 20 años y que ha elegido Le Mans para regresar por todo lo alto. Naturalmente me estoy refiriendo al equipo de los líderes. Y para suceder al legendario señor Wang, que falleció hace tan solo 5 años, y asumiendo la dirección del equipo, tenemos a la señorita Ruth Wang, hija de líder. Gracias. Gracias. Muchos conocieron a mi padre y lo testarudo que era. Para él ganarlo era todo. No tengan dudas. Soy exactamente igual que mi padre. Desgraciadamente, las cosas. No te preocupes. No me preocupo. Lo hago cada vez que tu madre tiene pesadillas. Hay dos líderes en Le Mans. Pues muy bien, no es la primera vez. Espero que esa joven juegue más limpio que su padre. Ah, papá, tranquilízate. Lo estoy. Mejor me voy. Tengo trabajo. Gracias, señorita Wang. Llevaré, yo iré con este. Y a continuación procedemos a realizar la subasta benéfica en favor de los necesitados de Le Mans. 4.000 por unos guantes de Alain Prost. 4.000 a la una. 4.000 a las dos. 4.000 a alguien da más. Adjudicado al joven. Muy bien. Y ahora un objeto muy preciado. El casco de Juan Manuel Fangio, 5 veces campeón del mundo. Algo excepcional. Comenzaremos en 5.000 euros. ¿Quién ofrece más? 5.500. 6.000. 6.500. 7.000. 7.500. 8.000. 8.500, 9.000, 9.500, 10.000 la señorita Wang, 10.000 a la una, 10.000 a las dos, 11.000 Michelle Bayán. ¿Alguien da más? 12.000, 12.000 euros, Michelle Bayán, 13.000, 13.000 a la una, 14, 14.000 a la una, 14.000 a las dos, 15.000, 15.000 Michelle Bayán, 15.000 a la una, a las dos, ¿alguien da más? 15.000, Michelle Bayán, 15.000. 25.000. 25.000 euros la señorita Wang. 25.000, ¿alguien da más? Michelle Bayán, 26. 26.000, 26.000 euros. 26.000 a la una, 26.000 a las dos. 30.000. 30.000 la señorita Wang. ¿Y usted, señor Bayán? 30.000. 30.000 euros. 30.000 a la una, a las dos. ¿No se arrepiente? ¿Está seguro? Adjudicado a la señorita Wang. A continuación comenzaremos la puja del artículo número 43. No sé dónde he puesto el ticket.
el famoso Michel Vaillant. Le Mans todavía no ha empezado y ya está perdiendo. No es una buena señal, ¿no? Enhorabuena, Michel. ¿Quién se iba a imaginar que venderías el casco de Fangio? Era por una buena causa. Lo sé. ¿La que tiene? Gracias. Te admiro. Venga. Gracias. Enhorabuena. ¿El casco es suyo? Sí. Para ganar hay que saber perder. Tenga. Gracias. Gracias. ¿Quién es? Una pesadilla. ¿Qué haces aquí a oscuras? ¿Qué? Van a correr, ¿verdad? Y con el número 13. Henry. Nunca me he entrometido en tus asuntos en todos estos 30 años. Pero esta vez te lo suplico. Abandona esa carrera. No puedo, Elizabeth. No me pidas eso. No se forma un equipo como el nuestro obedeciendo a una pesadilla, sino creyendo en un sueño. Y el sueño que compartimos Michel, Jean-Pierre y yo es ganar la carrera de Le Mans. Lo siento. Como un conejo. Pronto será una tortuga. Recto 120. Bien, derecha. Derecha cerrada. Derecha todo gas. ¿Qué pasa? No lo sé, no anda. ¿Quieres parar? ¡No! ¡Habrá entrado arenilla en la mezcla! ¡Derecha 80! ¡Bache! ¡A todo gas! ¡Recto 320! ¡Reduce! ¡Bache! ¡Nos pisan los talones! ¡Izquierda 80! ¿Qué pasa, David? ¿No te funciona el Vaillant? ¡Cien, izquierda cerrada! Izquierda 380. ¡Puente, puente 600! ¡David, no seas idiota! ¡David, déjale que nos adelante! ¡Puente! ¡David, déjale! ¡Puente 150! ¡Puente, David! ¡Este coche no puede hacer eso! ¡Puente! ¡Puente! ¡Déjalo, vale! ¡Déjalo, David! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡David! ¡David! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Cuidado, David! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡No podemos dejar que Kramer gane! ¡Te
¡Te he dicho que te vayas! ¡Muévete! ¡Dile a Michelle que siga él! ¿Está bien? Sí, estamos bien. Vale. ¡Hey, Julio! Excepto el coche, todo está bien. ¿Y David? Su cabeza irlandesa sigue intacta. ¡Michelle! ¡David! ¡Michelle, no! Hola. Soy Michelle. Sé quién eres. Gracias por haber viajado hasta aquí. Significaba mucho para él. Puede que hasta más que su familia. Éramos muy amigos. Te presento a mi hermano Jean-Pierre. Hola. Hola. Y Steve Wilson. Hola. Nuestro padre nos pidió que le disculpáramos por no haber venido. Esto le ha afectado mucho. Claro, lo entiendo. Queríamos que supieras que siempre puedes contar con nosotros. Exactamente igual que podía hacerlo David. Es cierto que le habían dado un volante para Le Mans. Era el sueño de su infancia.
4 segundos. ¿Y eso está bien? Para los coches, sí. A esa velocidad no desgastaremos el motor. ¿Qué quiere decir? Estamos a 9 segundos del récord, o sea, 9 años luz. Para ganar se necesita un motor y un conductor. Y no tenemos nada. Odessa, este hombre no quiere trabajar aquí. Acompáñale a su coche. ¡Tengo un contrato! ¿Usted? Ya ha dicho lo que quería decir. Ahora lárguese. Podrías haber esperado en mi despacho, Julie. Ya lo sé, pero estaba deseando ver el taller. David me habló tanto de este lugar. Ven. ¿Es Michelle? No, soy yo. ¿Eras piloto? Hace años. ¿Y no lo echas de menos? Mis padres tienen 2 hijos. Y uno frena mucho si el otro... ¿Y eso es lo que hay? Jean-Pierre, ¿tu ofrecimiento sigue en pie? Claro, Julie. ¿En qué puedo ayudarte? Quiero coger el volante de David y correr en su lugar en Le Mans. No aguantaremos las 24 horas con esto. Mira. ¿Quién es? Julie Wood. ¿No lo hace nada mal? Sí. Quiere sustituir a David en Le Mans. ¿Habrás aceptado? Por supuesto que no. He probado a 2 pilotos muy buenos para reemplazar a David. Pues, ¿qué hace en nuestro coche? No he podido negarme a hacerle una prueba. Comprobará que no da la talla. ¿Cuánto? ¿55? No, 55.9. Bueno. Para no conocer el circuito, la verdad es que no está nada mal, ¿verdad? No. Anda, vamos. Michelle, ¿qué haces? De piloto guía. Julie, soy Michelle. ¿Me recibes? Perfectamente. Como no conoces el circuito, ¿quieres que te dé 2 o 3 indicaciones sobre la pista? Será un placer. Pues sígueme. Ábrete bien, así. Apura al máximo. Chicane izquierda y derecha. Mete quinta. De acuerdo. Pim pam, mete sexta. Ábrete aún más, la gente frenará. Ahora deja que el coche se deslice. Ahora frena y ciérrate. Muy bien, Julie. 180 grados y písale a fondo en la línea recta. Deja que se deslice al salir. Ya es todo tuyo. Estás loco. ¿Qué pasa? Solo estaba cumpliendo tu promesa. Quiere correr por la memoria de David. No es razón suficiente. ¿Qué más da la razón por la que quiera correr, si ella es buena? El reloj nos dará la respuesta. El récord está en 51.1. Si se pasa 4 segundos, se habrá merecido una oportunidad. Venga. 3 segundos. Te doy 3 segundos para que conduzca. 3 segundos. Hecho. Thank you.
53.9. Ah, eso es menos de 3 segundos. Le pediré que vaya más despacio. De acuerdo, como eres un buen samaritano, la metes en tu coche con caballo. Tú mandas. ¿Qué dice? No es suficiente. Pero como Jean-Pierre te lo prometió... Oye, nada de favores. Si no doy la talla, me lo dices y ya está. Julie. Estás a 3 segundos del récord de la pista. ¿De verdad? De verdad. Toma, bienvenida al equipo. Gracias. De nada. Gracias, 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 gracias. Te quedarás con nosotros hasta que te encontremos un buen hotel. ¿Es la famosa Villa Marinella? Sí. Es la mansión familiar desde hace 3 generaciones. Conduje mi primer coche alrededor de esta casa. ¿Cuántos años tenías? 6. ¡Basta, Laura! ¡Para ahora mismo! ¡Para ahora mismo! ¡No, Laura! ¡Michelle, por favor, haz algo! ¡No te quedes ahí parado! Ahora venga. ¡Hola, Michelle! No conduzco nada mal, ¿eh? Lo haces muy bien. Hay que mirar, Michelle, siempre en la dirección que vas. ¡Parad de una vez! Acelera, acelera, Laura. ¿Queréis hacer el favor? Al llegar aquí, tienes que girar todo el volante a la izquierda. Muy bien. Y ahora, cuando llegues a la entrada, frenas suavemente y paras delante de la puerta, ¿vale? Pero no puedo frenar, no llego a los pedales. No pasa nada, venga. Gira a la izquierda, no sueltes el volante. Y cuando llegues delante de la casa, lo pones en punto muerto y muy suavemente tiras del freno de mano. Lo has hecho muy bien. Julie, te presento a Laura, la hija de Jean-Pierre. Hola, Laura. Hola, Julie. Lo has hecho muy bien, Laura. Y yo soy Henry Bayan, el abuelo, siempre como loco detrás de este pequeño hecho. Antes de aprender a conducir, tienes que aprender a obedecer. Pero yo ya sé conducir. Pues entonces ahora tienes que aprender a obedecer. La aseguradora no sabe qué provocó el fuego en el coche. Han repatriado los restos para ver qué opina José. ¿Qué opinas, José? Cristales Proteus. Si se ponen en la gasolina, el coche no avanza. En principio no hay peligro mientras estén en el depósito, pero... En cambio, si el coche vuelca y los cristales se meten en el circuito eléctrico... Entonces... ¡Bum! ¿Y qué hacían esos cristales en el depósito, José? No lo sé. Pero no se metieron solos. Aquí está Gabriel. Este es Steve. Esta eres tú. Y este es Julio. En las primeras vueltas frenan 80 metros y usan estas marcas como referencia visual para el resto de la carrera. Es una pena porque cuando el viento es de cola y tienen que frenar, 80 metros es muy poco. Y van en línea recta. ¿Y tú dónde estás? Aquí. ¿Ves este bosquecillo? En esta época los árboles aún tienen hojas y mantienen el aire fresco. La temperatura es más baja a este lado de la pista. El aire es más denso, así que mejora la aerodinámica y el frenado. ¿Mientras tanto los otros hacen cola dentro? Exactamente. ¿Qué es?
estás en casa y conoces el circuito de memoria. ¿Qué haces en otros circuitos? Siempre hay un indio o un hechicero dispuestos a compartir con él su amor por la naturaleza. ¿Qué te parece mi nuevo derrapaje? Magnífico, absolutamente magnífico. Bien, bueno, la noche antes de Le Mans, ¿sabéis lo que necesitamos? ¿Qué? ¿Qué? Necesitamos unas hamburguesas, invito yo. ¿Qué os parece? ¿Eh? Vamos. Bien. Adelante. Sí. Bien, subid. Esto está rico. Cambio a sexta. Giro recto hasta la señal de 200 y a la izquierda. Déjalo. Vas a recorrer ese circuito 40 veces. Acabarás conociéndolo. Entro en el estadio, apurando a la derecha en segunda. Freno un poco, luego giro rápido a la izquierda y después rápido hasta la línea de meta. Eso está muy bien. Empieza a asimilarlo. No te rías, me lo sé de memoria. De memoria es hacerlo con los ojos cerrados. Eso es imposible. ¿Por qué has tenido que decir eso? ¿A dónde va? Síguele, lo sabrás. Oye, Michelle, ¿a dónde me llevas? Tápame los ojos con las manos. ¿Estás seguro? Avísame las señales de 100. Vale. Preparada. Adelante. ¿Qué haces? No voy a Le Mans. Me quedo contigo. Siento hacerte pasar por todo esto. Me encantaría estar equivocada, estar preocupada por nada. A mí también, Elizabeth. A mí también. Thank you.
Joder. Oh, mierda, no hay cobertura. Bienvenidos a la vuelta eliminatoria del 60º aniversario de las 24 horas de Le Mans. 60ª edición que marca la primera aparición internacional de los líderes desde la... Los coches de los líderes llevarán los números 13 y 22. El duelo entre estos y los Mayan promete ofrecer una enorme dosis de emoción durante el fin de semana. Esperamos que se trate únicamente de un ligero contratiempo. ¿Cómo que no sabes? No sé, ¿por qué no me has llamado? ¿Hola? No sé por qué no salieron ayer, como todo el mundo. Desde el accidente de Fi. José tiene miedo al sabotaje. Ha preferido salir esta mañana. He hablado con fábrica. ¿Y? Dicen que los coches salieron hace más de 3 horas. ¿Has llamado al móvil de José? Llevo 2 horas llamándole cada 5 minutos. Si los coches no están en la línea de salida en 1 hora, nos descalificarán de la carrera. Llamaré. ¡José! ¡No te oigo! ¡Habla más alto! ¿Dónde estás? Ahí. Faltan 18 minutos. Está hecho. Aquí el helicóptero, los coches van de camino. Vale, sígueles en todo momento hasta que lleguen a la pista. Para clasificaros. Después ya no podré hacer nada. El camión tuvo un accidente. Los coches vienen por la autopista. ¿La autopista? Sí, así es. Si los dejas pasar por la entrada, porcharán la vuelta. René, las 24 horas y los Mayan no son lo mismo. Danos esta oportunidad. Di a la puerta 8 que dejen pasar a los Mayan. Gracias, René. Pero no puedo parar el reloj. Deben pasar por el control antes del tiempo reglamentario. Es una emergencia. Un helicóptero vendrá a pagarme. ¿También va a llenar el depósito? No, no creo. Thank you.
24 horas de Le Mans. Buen trabajo, José. Buen trabajo, chicos. Busca otra forma. Son las 10 de la noche. Hora en la que da comienzo la sesión nocturna. Los conductores tienen 2 horas para colocarse en la parrilla de salida. Prepara las ruedas para Gabriel y no olvides... Hola, Jean-Pierre. Hola, Natasha. Oye, prepara... ¿qué ha pasado esta mañana? Natasha, ¿tú no eres fotógrafa? Sí, ¿por qué? Pues sigue siéndolo y deja de hacer preguntas, ¿eh? El americano Steve Warson da paso a Gabriel España. Michelle Slade en su Lola Youth, quien ha logrado el mejor tiempo. El coche número 22 es el que está en estos momentos intentando marcar un buen tiempo. Esta vez no puedes fallar. ¿Lo has entendido? ¿Es tuya? No te dejes las muñecas tiradas. No creo que haya tenido tiempo de hacer nada. ¿Creéis que son capaces del sabotaje? ¿Y el coche de David? Ni los líderes ni Ruth vinieron a Italia. Pero Kramer sí vino. ¿Y mi camión? ¿Crees que te dispararon? No tengo ni idea, pero yo no me metí en el lago. La sesión nocturna ha concluido oficialmente. Buenas noches y esperamos verles a todos mañana. He llegado en el momento ideal. Eso depende. ¿En qué puedo ayudarte? He venido a disculparme por lo de antes. Ella es tan leal. Haría cualquier cosa por mí. ¿Me captas? ¿Quién podría resistirse a esos ojos tan bonitos? Gracias. Lo tomaré como un cumplido. Solo quiero saber si puedo hacer algo para compensarte. Michelle, tenía razón acerca de la alineación. Creo que tendremos que... Buenas noches, Henry.
Buenos días. Ayer por la noche vine para hablar contigo, pero me quedé dormida. Yo también. ¿Estás mejor? Sí. Perdona, ¿sí? Espera, tranquilízate. No entiendo lo que dices. ¿Cómo que ha desaparecido? Mamá, sí. Está durmiendo en la habitación de al lado. Ha trabajado toda la noche, estaba cansado. Tranquila, le diré que te llame cuando se levante. Otro beso para ti. Adiós. ¿Algún problema? Y mi padre. Buenos días, Michelle. Tienes 10 segundos para responderme. ¿Amenazas? Michelle, por favor. Me ofendes. He estado aquí toda la noche, pero si no me crees... Y ahora, respondiendo a tu pregunta... Sí. Sé dónde está tu padre. Y está perfectamente. Por ahora. Claro que... Si vas a la policía, morirá. Si ganas Le Mans, morirá. Si no participas, morirá. Solo verás a tu padre vivo si participas y pierdes. Por fin sabrás lo que es la humillación y lo que es estar siempre detrás. Lo siento mucho, Michelle. Solo quería divertirme un poco. Me tomé una copa y luego otra y una cosa me llevó la otra. Tampoco es para ponerse así. Ruth ha secuestrado a mi padre esta noche. Y ahora tú eres su coartada, Steve. ¿Qué? Tenemos que correr y perder. Ese es el trato. ¡No me lo puedo creer! ¡Se va a enterar esa zorra! No harás nada. La vida de mi padre está en peligro. Así que te pondrás detrás del último líder para asegurarnos de que ganan. Pero, Michelle, no podemos permitirlo. No hay otra opción. Hay que ganar tiempo. Tiempo para pensar. Encontrando una solución, actuaremos. Cuenta conmigo. Por mi parte también. Hasta luego. Thank you.
Director de carrera abandona la pista y da paso a la 60ª edición de las 24 horas de Le Mans, que promete ser una carrera espectacular, aunque si lo resuelvan... Observar que Michel Bayan amenaza pero no ataca. Podría tratarse de un leve problema de motor. Vigílalo todo por mí. ¿Pero qué hace? Creía que el plan era atacar en la primera vuelta. No lo sé. Michel, ¿hay algún problema? Todo bien. Chicos, ¿qué pasa con nuestro gran héroe nacional? Tendríais que haberle visto la cara. Natasha, ¿por qué no vas a ver qué hacen los líderes? Sí, buena idea, buena idea. No creo que soporte las 24 horas con vosotros. Los dos coches que estaban en cabeza regresan a los boxes. Es muy extraño que ambos hayan decidido volver a boxes al mismo tiempo. No es muy normal. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? He chocado con algo con la rueda derecha. Al parecer, Michel Bayan está copiando la estrategia de su mayor rival, Bob Kramer. Neumáticos de lluvia. ¿Qué? ¡Neumáticos de lluvia! Michel Bayan sigue en boxes. Estaban en cabeza.
¿A qué están primero esperando para cambiar las ruedas? ¿A que nieve? ¡Ruedas! ¡Trae las ruedas! ¡Ruedas! ¡Vamos! ¡Venga, rápido! Por fin, Bob Kramer sale de boxes. Sin embargo, curiosamente, Michelle Bayard no aprovecha la ventaja que le lleva. Trabajamos para que gane unos segundos y él se divierte perdiéndolos. El espectáculo. Bueno, vamos a ver cuánto te quiere tu hijo. ¿Por qué haces esto, Ruth? Por mi padre. Vi cómo pasó su vida sufriendo por tu culpa. De pequeña sufría viéndole sufrir. Ahora Michelle y tú sentís exactamente lo que sentimos aquellos años. Lo siento por aquella niña, Ruth. Pero la verdad es que tu padre hacía trampas. Siempre las hacía. Y tú estás haciendo lo mismo que él, pero peor. No seas la hija de tu padre. Sé tú misma. Libérame y olvidaremos todo esto. No hay otra opción. Michelle y tú vais pegados al culo del líder. ¿Qué pasa? ¿Tenéis miedo de adelantar o qué? No pasa nada. Es una carrera larga. De verdad, todo saldrá bien. Michelle, merezco una explicación. ¿Qué está pasando? ¿Todo va bien, Kramer? Nadie quiere tener ni un metro de la posición que tiene cada uno. Sino ¿qué hacemos, Michelle? Como pueden observar, no hay nada previsto. Trae a Julie, Jean-Pierre. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? No me preguntes nada. Quiero que me hagas un gran favor. ¿Qué quieres que haga? Quiero que me sustituyas. ¿Que te sustituya dónde? Aquí. ¿Quieres que conduzca en tu lugar? Sí. Necesito una hora. Jean-Pierre está al corriente. ¿Puedo contar contigo, Julie? Gracias. Kilómetros, junto a la Croix Saint-André. Buenas noches. Creo que ya nos conocemos. Estaba metido en su coche.
El favorito de los líderes, Bob Kramer, vuelve a la iglesia. ¿Qué ha podido ocurrir? Sin duda debe de haber chocado con algo. Parece que se le ha roto la visera y va a ser sustituido por otro conductor. ¿Qué hace ese aquí? ¿Qué ha pasado? Una paloma. No has querido perder en un Bayan, pues ganan un líder. Perdona, Michelle. No quería molestarte, solo quería decirte que están pasando cosas muy raras. Yo no tengo nada que ver. Quien puso los cristales en el coche de David fue Kramer. Solo quería ralentizarle y divertirse un poco. Pero todo se estropeó. Ten cuidado, Michelle. Están pasando muchas cosas en los boxes de los líderes. Cambian de piloto otra vez y es Kramer quien vuelve a tomar los mandos. Bob Kramer se ha recuperado de ese... ¡Venga, vamos, deprisa! Al parecer no era tan grave como parecía. Y vean a la mismísima Ruth Wan junto a su conductor. Una escena increíble. La directora de equipo dando unos consejos de última... Ahora ve y gana la carrera. Y sé el orgullo de tu padre. Cambio de conductor en el equipo de los Bayan. Y es el propio Michel Bayan. Yo me ocuparé de Michel. Y al conductor italiano Giulio Cavallo. Nosotros también creemos que se merece un descanso. Reduce número 10, despacio. Señora Bayan. Hola. ¿Qué haces aquí, mamá? Era muy duro estar sola en la villa. Estoy mejor aquí con vosotros. Gracias. ¿Y tu padre? Está al otro lado de la pista. Ha dicho que quería oír el ruido de los motores. Te llevaré al tráiler, vamos. No, no, prefiero quedarme aquí sentada en una esquina. Lo prefiero. Esto es muy incómodo, ven conmigo. No te preocupes por mí, sé cuidarme. Enseguida vuelvo. ¡Se ha salido la hierba!
dinos algo. ¡Soy yo! ¡Mira! Soy Michelle, Julie. ¿Dónde está mi padre? ¡Rápido! ¿Diga? Sí. Toma, es para ti. ¿Mamá? Michelle. Estoy bien, mamá. Estoy bien. Sano y salvo y de una pieza. ¿Sabes algo de tu padre? Le recojo y vamos para allá. Mis hijos. Mis hijos. Hace 4 horas que Gabriel Spangenberg conduce el Bayan número 8. Tiene muy poco tiempo para que la sustituya Steve Warson. Si no lo logran, el coche quedará descalificado. ¿Ya era hora? Está solo. Los demás han salido a comprar. De maravilla. Yo no me encuentro bien. A ver. Mierda.
Jaguar número 30 acaba de salirse de la pista. ¡Qué cambios en los acontecimientos! Quedan exactamente sí. 30 minutos para que acabe la carrera. Con cuidado. Sí. ¿Podrás? Sí, tranquilo. Ya no queda más remedio. Pues vamos. Se está recalentando, debería aflojar. Ni hablar, solo quedan 15 minutos. Consigue que el coche siga y que no reduzca la marcha. Michelle. El coche que ocupa la segunda posición en la clasificación general, el Bayern número 1. ¡Son guardaespaldas! Espero que tengas una buena razón para llamarme aquí. Le estoy viendo. ¡Nos vemos! Steve Pearson retoma la carrera. Va a 3 minutos 12 segundos detrás. No ha mejorado el récord de la vuelta. Lo ha pulverizado. ¿Puedes continuar? Pierde aceite. Joder, es increíble. Joder. El líder número 22, que parecía tener ganada la carrera, avanza lentamente. Está tan solo a unos metros de la línea de meta. ¡Venga! ¡Venga!
¿Crees que llegarás al podio? Bueno, me has dejado la peor parte, pero creo que llegaré. Tengo la sensación de que estoy robándote la victoria. Tú hubieras hecho lo mismo en mi lugar, ¿no? Por supuesto. Ya. Entonces, tranquilo. ¿Qué impresión le ha dejado Le Mans? ¿Cómo se siente? Muy buena. Creo que volveré. Take the sound from my head. Muy bien. Enhorabuena. Take me down. Lo han hecho muy bien. Enhorabuena. Empty. Ayúdame, cielo, me ha dado un calambre. ¿Ya? Friend, you're bringing me down. Friend, there's so much around. Try communicating. Don't anticipate, 'cause I want to run with you. I want to run with you.
'cause I want to run with you. And maybe then we can walk together. Friend, you're getting paranoid. Friend, you're becoming so destroyed.